línea con nosotros ahora, Julio Clemente. También sí, buenas, Osiris de León va a conversar. Sí, te escuchamos, José Luis. También conversará con nosotros Osiris de León más adelante. José Luis, te escuchamos. Bienvenido. Ah, perfecto. Pues nada, decía que muy buenas tardes a todos ustedes, tanto al público como ustedes que están ahí en el piso. Bueno, ya vi que tienes ahí una imagen de radar. Sí. Entonces, no voy a abundar mucho en el tema, digamos, de ubicación y esas cosas. Sí sabemos de que las bandas nubosas que acompañan a este fenómeno, pues ya están penetrando en nuestro territorio y más adelante, pues arroparán la República Dominicana, principalmente las bandas. Estamos conversando con José Luis Germán, subdirector del COE en estos momentos, y nos actualiza en materia climatológica qué está sucediendo con el huracán Beryl en estos momentos. Ahí podemos observar en esa imagen de satélite las bandas nubosas, cómo se está trasladando este fenómeno natural. Los países y las islas del Caribe que ha afectado se encuentran en Puerto Rico. Tenemos contacto con Luis Aguaviva ahorita. Más adelante, ya ha afectado el oriente de Venezuela. También allí causó inundaciones. Lo propio sucedió en San Vicente y Granadinas. En Granada, 5 personas han perdido la vida a raíz de esta situación. Y también la tarde de ayer, en San Vicente y Granadina, una persona perdió la vida. Los pescadores estaban tratando de rescatar sus embarcaciones que ya se iban prácticamente hacia mar abierto por la contundencia de este fenómeno natural. En tanto nos comunicamos con José Luis, a mí me gustaría dejar ahí como que la inquietud al aire, porque ayer conversando con doña Gloria Ceballos, qué bueno que tenemos a Osiris, quizás nos puede un poco explicar sobre el comportamiento de este fenómeno, del que claro se ha dicho que su campo nuboso iba a abarcar todo el Caribe, de hecho por eso Puerto Rico, también Venezuela, pero doña Gloria decía que a partir de las 2 de la tarde empezaríamos a sentir el impacto de las fuertes lluvias que comenzaron, debo decir, porque fue el trayecto que recorrí, desde las 11 de la mañana. Totalmente. Como es un fenómeno errático, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha habido una anticipación quizás, algún movimiento? No sé, dejamos la inquietud a ver si nos pueden explicar el fenómeno. Bien, este fenómeno que es su traslación en base a lo que se está proyectando aquí va a impactar directamente a Jamaica y también la península de Yucatán. Estos detalles los tendremos en breve. Tanto José Luis Germán estará actualizándolos y nuestro compañero y amigo hermano Osiris de León también en torno a este tema. Transición. Transición dramática, Julio, ¿qué tenemos? Paso al invitado especial. Osiris, este fenómeno que se presenta prácticamente a principio de la temporada ciclónica, que pasa de ser una depresión tropical a un huracán categoría 5. ¿Cómo lo explicamos? Cambio climático. Ay. No es normal que a final de junio las temperaturas sobre la superficie del Mar Caribe y del Océano Atlántico, que es el mar abierto, sean equivalentes a las temperaturas de septiembre. Ese proceso evolutivo rápido que tú has visto en Beryl, lo viste en Harvey, ay, sí, en Irma, en María, pero fue en septiembre del 2017, no en junio. Por tanto, cuando tú ves que este fenómeno se adelanta y las características son propias de un evento de septiembre, tú tienes que preocuparte ahora con agosto y septiembre. Ay, porque si esta es la introducción, imagínate qué será el avance de la temporada ciclónica. Debemos tomar dinero como un preludio de lo que pueda pasar en los próximos meses. Así es. Fíjate, Jaime, que la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, por primera vez en su historia, te anticipa en mayo que en esta temporada tú podrías tener hasta 25 ciclones. O sea, cuando normalmente el pronóstico es 12 si hay fenómeno del niño y 14 si hay fenómeno de la niña. En este caso está duplicado. Ay. Lo que quiere decir que la situación en términos de temperatura es dramática. Y te lo confirma Beryl. Ya no es el pronóstico de la NOAA. Ya no es una opinión que pueda dar un grupo de expertos. Es la naturaleza que te acaba de confirmar a ti, a mí y a todo el mundo que las temperaturas están excesivamente altas. Si tú vas ahora y mides la temperatura sobre la superficie del Mar Caribe, donde está Beryl, te vas a encontrar 31 grados Celsius.
Eso no es normal para esta época. Ay, oye. Lo normal es 27.5 y en el peor de los casos 28. Usted habla de que el cambio climático ha provocado estas temperaturas, pero específicamente, ¿cómo puede entender quienes nos ven a través de la telerrealidad de cómo se produce este calentamiento en estos mares, en estos océanos que provocan esas altas temperaturas o bajas temperaturas formando estos fenómenos atmosféricos? Mira, buen tema, Jaime. Tú sabes que desde principios de los 90, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es el brazo científico de la Organización de las Naciones Unidas que trata el tema del clima, ha estado advirtiendo a la sociedad que el uso intensivo y extensivo de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, han ido incrementando los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y, por tanto, una parte importante de la radiación solar que debe salir reflejada al final del día se queda entrampada en la atmósfera, se devuelve y se calienta. Por eso tuviste que el pasado año 2023 está registrado por la NOAA, por la OMM, Organización Meteorológica Mundial, y por la NASA como el año más caluroso de la historia de la humanidad. ¿Qué? Con la expectativa de que este año 2024 lo supere. Supere. Entonces, si pudiéramos tener un huracán, por ejemplo, categoría 7 dentro de esa temporada. Mira, todavía la escala Saffir-Simpson no llega ahí, pero ya desde el pasado año se está discutiendo en la OMM la posibilidad de añadir un número más a la escala Saffir-Simpson. Sí, planteaba la situación porque si hemos duplicado durante la temporada que eran 12 y 14, ahora son 25. Así es. Y comenzando con uno que no bien era una tormenta y de repente se mete a la escala 5. Pudiéramos tener una situación mayor. Claro, pero si tú revisas el historial, tiene que aumentar la potencia del huracán, que tiene que aumentar hasta que sobrepase. Que sobrepase. La categoría 5. Fíjate que tú estás hablando de vientos en el momento actual con Beryl entre 265 y 270 kilómetros por hora. ¿Cuánto es un monstruo? ¿Cuánto tuvo yours? No, George tuvo 185 kilómetros por hora. Este tiene más, casi 100 más que George. Oye, Osiris. Entonces, en ese sentido, ese fenómeno, en ese sentido, saber cuál es la particularidad de este elemento en especial, porque vemos que cambió, como decía Julio, aumentó a temperatura a categoría 5, sí. Pero también es muy particular. ¿Cuál es, para que la gente entienda, okay, en pocas palabras, qué de diferente tiene este huracán de otros? El huracán se mueve como te mueves tú, como se mueve un auto, como se mueve una moto. Movido por una acción, que es una masa de viento que está detrás y le empuja. En la medida en que el mar está más caliente, se produce más cantidad de vapor de agua. Y ese vapor de agua actúa como si fuese un combustible que está generando dos aspectos importantes. En primer lugar, está recogiendo mucho vapor de agua en el proceso de rotación y aumenta el campo nuboso. Por tanto, la lluvia se te extiende más lejos y la carga de viento va más lejos. Pero segundo, te genera una carga de viento detrás que te empuja el fenómeno y va más rápido. Normalmente, los ciclones en esta zona se mueven a 12, 13, 14, 15 kilómetros por hora. Entonces, estamos viendo a 35 kilómetros por hora. Va el triple de la velocidad normal de un fenómeno. Osiris, eso quiere decir entonces que en términos de afectar a la República Dominicana con lluvia, será muy corto el tiempo. Así es. O sea que para el fin de semana podremos jugar golf. Definitivamente para el fin de semana. Pero Mariano, Preocupación de Mariano. Su golf. Eso es irresponsable. No, Mariano. Pero eso está es irresponsable. Bienestar. Puede jugar golf. Es porque República Dominicana va a estar bien. Pero que no interpreta. Hablando de Mariano. ¿Cómo usted? Porque viene con el gorrito que está así. Vamos a calmarnos, que Ivonne dice que estamos hablando juntos. Pretender jugar golf es irresponsable. Uno a uno. Y por eso el sábado. Osiris. Mira, ya para la noche de hoy, los mayores efectos tú los vas a estar sintiendo en la región suroeste. Okay. Lo que es la península sur de Barahona. Todo lo que es Barahona, Paraíso, Enriquillo, Juancho, Oviedo, Cabo Rojo, Pedernales, va a estar recibiendo hoy mucha lluvia, mucha carga de viento. O sea, mucho oleaje, que sea de paso, el huracán no viene directamente a la República Dominicana. No. Campo nuboso. El campo nuboso. Las lluvias. Y el viento periférico.
y el viento periférico. Pero realmente en el momento actual, el ojo del huracán está a cerca de 340 kilómetros al sur de Santo Domingo, moviéndose hacia el noroeste. Como la península sur de Barahona es un promontorio, sale hacia el sur, te va a pasar más cerca de Oviedo y de Juancho que de Santo Domingo. Entonces, esa presa de Monte Grande que están a punto de inaugurar o la inauguraron. No, la inauguraron ya. Es un contraembalse de Sabana Yegua, por tanto, tú tienes dos embalses que pueden almacenar agua. Sabana Yegua y la que no pueda almacenar en Sabana Yegua, la de, que está casi llena, Sabana Yegua está con la cota 392. O sea que, el agua tú la puedes derivar puede en Monte Grande y la almacenas en Monte Grande ahora. Ivonne. Ajá, Osiri, evidentemente, sí, entendí bien lo que decías y no es lo que voy a preguntar, pero para que la gente entienda, el calentamiento de las aguas oceánicas extemporáneamente por el tema del cambio climático sí. Es lo que ha provocado que esto, que también es extemporáneo, lo tengamos aquí en categoría 5. Se calentó mucho el mar, mucho las aguas y todo lo demás, pero planteabas algo sumamente interesante cuando decía eso es un tema del cambio climático y hablaba de los países industrializados y eso, y te pregunto, debería de ser un reto mucho mayor y una además crisis y preocupación sobre el capitalismo, países capitalistas en primer lugar de la agenda, el tema medioambiental y climático. Correctísimo, tienes toda la razón porque esa es la realidad. Tú sabes que desde la cumbre de París se acordó que los países debían reducir sus emisiones al 50% en relación a lo que eran las emisiones para 1995. Ocurre que el principal país emisor es China y el segundo es Estados Unidos. China dijo, yo no voy a reducir mis emisiones porque me obligaría a cerrar industria, plantas eléctricas y voy a perder competitividad en un momento donde voy en pico, creciendo industrialmente y en los mercados. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, si tú no lo reduces, yo tampoco. Entonces en la misma línea se colocó Rusia, se colocó Corea del Sur, se colocó India, que son los principales emisores a nivel global. Por tanto, como los países industrializados, los que producen el 60% del volumen total de gases, no han hecho nada, los demás países han dicho, bueno, nosotros vamos a esperar a que ustedes tomen la iniciativa de reducir sus emisiones de gases para nosotros hacer lo mismo. En el interín, si tú comparas las emisiones del 2016 con las de ahora, vas a ver que se han incrementado. De unas, estábamos hablando prácticamente un 10, un 15% se ha incrementado. Okay. Pero lo que yo preguntaba, y excúsenme, los efectos de esto, ¿hasta dónde puede convertirse en una crisis real para esos países que son del gran capital? O sea, eso, mucho más allá de lo que ellos quieran hacer. Es así. Vamos a responder esa pregunta ahora y otra también que dejaremos en el tintero. Hay que orientar a la gente para que sepa cuál es la diferencia entre un huracán categoría 5 y un tifón. Que mucha gente esta mañana estaba haciendo conjeturas con ese tipo de cosas. ¿Como un tifón? Tifón, sí. Porque uno se forma aquí y otro se forma para allá. Sí, pero está bien. Ese tipo de diferencias Osiri nos la va a aclarar, que es el que sabe de eso. Entonces, vamos a hacer contacto. Ya que usted no sabe, ¿no entendió? Vamos a hacer contacto con Luis Aguaviva, que tiene un avance de lo que está aconteciendo en Puerto Rico. Qué frescos son aquí. En el trayecto de Mérida.